¡Ya va a comenzar la función! ¡No, hombre! ¡Eso es muy fácil! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Buenísimo! ¡No, hombre! ¡Eso con los ojos cerrados lo hago! Bueno, y si decís que es tan fácil, ¿por qué no lo vas a hacer vos? ¡Te voy a demostrar que sí puedo! ¡Mira! ¡Y yo con un monociclo! ¡Uy! ¡Este no dejó ir el agua y orinó toda la taza! ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Mi mamá está enojada y me anda buscando! ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abrieras! Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín. Una tarde estaba una muda vendiendo café. Buenas, ¿me da un café? ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo, la verdad. ¿No le entendés? No. Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda y lo que te quiere dar a entender es que si quieres el café negro, con leche, grande o chiquito. Ah, pues uno grande voy a querer. Sí, con leche está bien. ¡Sibirianos! ¡Sibiriano, señor! ¿Y cuánto valen? ¡$5 cada uno! ¡Aquí está su sibiriano! No, gracias, a mí no me gustan los sibirianos. ¡Bueno, gracias! Al día siguiente... ¡Sibirianos! No, gracias, no me gustan. Al día siguiente... ¡Sibirianos! ¡Ey, señor! Ya sé lo que me vas a decir, pero a mí no me gustan los sibirianos. Hay que te quede el dinero. No, no es eso. Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a 10 pesos. ¡Larín, probemos dulces mexicanos! ¡Sí, démosle! Yo voy a probar este Lucas Panzón. ¡Está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! Ahora voy a probar donitas con salsa Valentina. ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Ahora les voy a enseñar a hacer una michelada casera. Pelamos la fruta. Luego que la pelamos, preparamos la bebida. Chile. Tajín. Hielo. Mix para michelada. Salsa Valentina. Salsa Perry. Limón. Cerveza de tu preferencia. Piña. Mango. Chamoy. Y más tajín. Y después de eso, gente, lo probamos. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Mi hija es bonita, pero ella no se baña. ¡Mi mamá te engaña! ¿Espera qué? ¿Esa es la verdad? Hijo, usted ya está demasiado grande. Ya es hora de que trabaje por primera vez, aunque sea limpiar parabrisas, vaya. Está bien, voy a ir a trabajar. Bueno, vamos a limpiar parabrisas. ¡Ay, no! ¡Ahí viene ese niño que limpia parabrisas! ¡Pague! ¡Pero yo no te dije que lo limpiara! ¡Que pague, le digo! ¡Ey, limpieza, limpieza, limpieza! ¡Ay, no! ¡Ahí viene ese niño! ¡Yo no le voy a parar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Lo dejé perdido! ¡Él pensó que me iba a limpiar el... ¡Usted no puede irse sin pagar! ¡Como jugaban los niños antes! ¡Voy a jugar con mi Game Boy! ¡Uy! ¡Y yo tengo el juego de los patos en el tele! ¡Ah, pero ahora! ¡Ey, juguemos Fortnite en el tele! ¡Ese Fortnite no sirve! ¡Es mejor Free Fire! Un loco tenía 3 perritos. Uno se llamaba Te Veo, el segundo se llamaba Te Sigo Viendo y el tercero se llamaba Ya No Te Veo. Cuando de repente un señor tenía ganas de ir al baño. ¿Qué ganas de ir al baño? Siento, yo voy a hacer por acá. En todo eso, el loco empezó a llamar a sus perritos. ¡Te Veo! ¡Me están viendo! Mejor me voy para otro lado. Ahora sí, aquí no hay nadie viéndome. ¡Te Sigo Viendo!
¿Y cómo es que me sigue viendo? ¡Ese tiene un ojo biónico! ¡Ya no te veo! ¿Y cómo me va a ver si me caí en la cuneta? ¡Gente, tengo un problema! ¿Se recuerdan que la vez pasada a mi perrita Molly le conseguimos una hermana para que dejara de estar haciendo estas cosas malas con el caballito de peluche? Al principio empezaron a jugar juntas, pero dos días después, miren lo que aprendió la Sally de la Molly. Bien dicen que el que anda entre la miel, algo se le pega. ¡Y eso no es todo! ¡Miren lo que le hace la nueva perrita a la perrita que ya teníamos! Tú eres golosa, golosa y glotona. ¡Gente, qué hago! ¡Ya no sé qué hacer! Cosas que hacen que un carro a control remoto... ¡Papá, cómprame un carro a control remoto! ¡No! ¡Papá, sí! ¡Me vas a comprar el carro a control remoto! ¡Sí, papá! ¡Cómprame el carro a control remoto! ¡Está bien! ¡Te voy a dar un carro a control remoto! ¡Vaya, aquí está tu carro a control remoto! Y si no te gusta de este color, te lo puedo hacer de este otro. ¿Y esta basura qué es? Se te borró la... ¡En el power se enciende! ¡Y dale más volumen! ¡Niños, antes! ¡Vaya, niños! ¿Tienen que copiar esta clase ya? ¡Sí, profesora! ¡Ah, pero ahora! ¡Vaya, niños! ¿Tienen que copiar esta clase ya? ¡Yo lo voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Antes! ¡Ay, nunca lo puedo ganar! ¡Voy yo! ¡Ah, pero ahora! ¡Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el free! ¡Ah, diamantes, 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 diamantes! Yo, cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. Mi mamá. ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. Otra vez, no se recogió bien. Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita. Te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca. ¡Sí, está bien, papá! Lo primero que tenés que hacer es acariciarle las ubres. Y después vas a apretarlas para sacarles la leche. Vaya, ahora te toca. ¡Sí, voy yo! Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres. Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita. ¡Listo, papá! ¡Ya terminé! ¡Papá la mera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene el internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un verga se arregla! Mucho, mucho más tarde. ¡Por favor, señor, que venga el internet! ¡Necesito jugar Free Fire! ¡Necesito internet! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¿Qué hice? Vieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto. ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver. ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos, anda a comprarme una tele a color. Va, está bien. ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo. Alfredo, vení. ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí. Sí, yo lo voy a buscar. ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí. Vieran, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto. Pero no más que la mía es más tonta. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería. Eso no es nada, el mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave. ¡Mamá, Larín, que nos jalen en la lancha! ¡Sí, vamos! ¡Qué divertido, pero cansa! ¡Esto me da miedo! ¡Ay, no me vuelvo a subir a esa cosa! ¡Ay, una cuca! Tranquila, amor, déjamela a mí. Con este matacucas no tiene vuelta atrás. Sí, mi amor, porque me da miedo. ¡Ah! ¡Ay, fuera, fuera! Mi mamá siempre anda de todo acá, así que ahora tengo la oportunidad de investigar bien a fondo esta bolsa. Al fin estoy aquí adentro.
Voy a investigar qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá. ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¡Ay, no! ¿Y esto? ¡Una prueba de embarazo! ¿Y si trae otro hermanito? ¡Larin Junior! ¿Eres tú? ¡Sí! ¿Por qué entraste? ¡Eso ya no vas a poder salir! ¿Y hoy cómo salgo de aquí? Prohibido el ingreso de mascotas y comida. Pero si te llevo aquí en la bolsita, dudo que se den cuenta. ¡Seguridad! ¡Ese señor tiene un perrito en la bolsa! ¡Sáquenlo! ¡Traiga ese perro para acá! Usted bien sabe que aquí no se permiten. ¡Seguridad! ¡Este señor está comiendo aquí adentro! ¡Por favor, sáquenlo! Pero de mi perrita, nadie me va a separar. ¡Vámonos, Molly! Dos locos en un restaurante en Estados Unidos. Ey, Larin, ¿y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? No, hombre, eso déjamelo a mí, que hablar inglés es fácil. Ey, Meseroski. Nosotros, Keroski, Frijoloski, Compoyoski. Mucho, mucho más tarde. Ey, qué fácil es hablar inglés, Larin. No, Tuvieronski, Suertoski, Lodoski. Porque yo hablo españoloski. Si no, hubieran comido Mierdoski y Lodoski. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! En los últimos días he visto en Estados Unidos que al consumir esta bebida morada, segundos después le pasa algo raro a uno. Así que la tengo acá para probarla. No me pasó nada. Este Larin es exagerado, como que si esto funcionara. Siempre que nos ven en persona nos preguntan cuánto medimos. Así que ahora nos vamos a medir uno a uno. Yo mido 1.72. Mi esposa mide 1.60. Y mi hermanita mide medio metro. Medio metro. No, no, ella mide 1.28. Y Larin Junior mide 1.28. Y la Molly mide 28 centímetros. No me voy a alcanzar a comer los dos siberianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el siberiano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi siberiano? Yo no. Yo peor. Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Voy a guardar, vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo, muy malo soy yo. Hijo, ¿sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué si no has visto mi reloj, te digo? No. Por cierto, qué ricas están estas cositas, ¿dónde las compraste? ¡Mamá! Larin, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá, de repente se desmayó. Hay que llamar a 911. Sí, tenés razón. ¿Aló? ¿Aló, 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó. ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Larin, comámonos estos dulces asquerosos que compré. ¡Comámoslo, pues! No salió este dulce. O puede saber a vómito o puede saber a durazno. ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! ¡Larin, probémoslos todos al mismo tiempo! Ahora vamos a probar dulces mexicanos. Vaya gente, yo me he enterado que a nosotros nos siguen muchos mexicanos. Y tú eres un mexicano ahorita. Nosotros somos salvadoreños y vamos a probar. Bueno, vamos a dejar este para otro video y vamos a comenzar con este pelo rico. Vaya gente, miren, este es de hacerle así. Y después así. Sabe riquísimo. ¿Está rico? Hoy continuamos con este que se llama Lucas Muecas. Yo ya había comenzado uno, pero este es uno de mis favoritos. ¡Ah, qué rico! ¡Ah! Mexicanos, adóptenme. ¡Ah, me gusta su cultura! ¡Ah!
prueba, no sé, no. Si ustedes quieren que hagamos otro video probando, ya sea este o los demás, o consigo más, 20,000 likes este video. Cuando Alfreda anda en sus días. ¡Ay no! ¡Siento que me bajó! ¡Ay no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda. Me voy a tapar con una pared para que nadie se dé cuenta. Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme. ¡Ah! ¡Fue un sueño! ¡Gran rifa de 100,000 dólares en efectivo! Amor, compramos un número. ¡Comprémoslo! Amigo, nos vende un número. ¿Qué número desea, amigo? ¿Cuál agarramos, amor? Yo no sé. Amigo, piense un número y dígamelo. No sé cuál número agarrar. Ayúdeme usted, amigo. Con gusto le ayudo, pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas y las respuestas. Eso van a ser los números para concursar en la rifa. Está bien. ¿Cuánto llevan de casados? ¡4 años! Su primer número va a ser el número 4. Para la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo, pero eso es muy personal. ¿Quiere ganarse los 100,000 dólares o no? Pues sí. Vaya, entonces. 3 veces a la semana. Perfecto, su segundo número va a ser el número 3. Última pregunta, ¿cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? ¿Decí cuántas? Nunca en mi vida. Perfecto, entonces su último número va a ser un 0. Al día siguiente. Bueno, voy a ver si me gano la rifa. Hoy es el gran día, por favor no se despeguen de la televisión porque hoy vamos a anunciar el ganador de estos 100,000 dólares. El número ganador es 4, 3, 9. Ay, le fallé por un número, esto me pasa por mentiroso. ¡Sibirianos! ¡Queremos sibirianos! ¿Me da uno de coco? ¡Claro, con mucho gusto! ¡Gracias! ¡Y yo quiero uno de chicle! ¡Tenga! ¡Gracias! ¿Un coco? ¡Aquí está su sibiriano! ¡Gracias! ¿Y vos por qué no vas a comer sibiriano? No, es que no tengo hambre. Tomá, te voy a regalar uno. ¡Gracias! ¡Sí! Hola, guapa. Hola, guapo. ¿Tienes novia? Claro que no, linda. Estoy soltero. Chao, guapo. Escríbeme en privado. Ok, linda. ¡Y yo estoy viuda! Alumnos, en la clase de mañana de medicina necesito que todos me traigan una muestra de orina para ponerla en esta máquina para ver cómo están de sus riñones. Mamá, ¿sí? En escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orines en un frasco para ver cómo estoy de mis riñones. ¿No tenés un frasco que me regales? Tomá, aquí está este. Gracias, mamá. Aquí voy a dejar el frasco con los orines, nadie me lo vaya a mover. Ya se fue mi hermano, le voy a hacer una broma. Le voy a cambiar los orines y le voy a poner mis orines que yo estoy embarazada. Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela. Al día siguiente. Aquí están los míos, profe. Usted está malo de los riñones. Judy, usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante. Está bien, profe. Cristian, deme su prueba de orina. Aquí están los míos, profe. Usted tiene infección. Cristian, ¿escuchó, verdad? Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones. Larín, deme su prueba de orina. Aquí están los míos. ¡Qué amarillo estos orines! ¡Usted está embarazado! ¿Ves, Cristian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada. ¡Ray! ¡Ray! ¡Nadie nos quiere dar Ray! Mamá, tengo una idea para que pare a alguien. Póngase este vestido y pida Ray. En todo eso nosotros nos escondemos. ¡Esa mamacita está pidiendo Ray! ¿Qué pasó, linda? ¿Cree que me da Ray, por favor, muñeco? ¡Claro que sí, mi amor! ¡Súbase! ¡Amor, hijo, venga! ¡Vámonos, vámonos, Larín Junior! ¡Vámonos, vámonos, amigo! Hijo, le compré estos lapiceros y no los vaya a andar mordiendo. No, mamá, no va a pasar nada. En escuela. ¡Ay, no! ¡Los mordí! ¡Se me olvidó! ¡Mi mamá va a estar bien enojada! Ya vine, mamá. ¡Quiero ver esos lapiceros! ¡Mamá! ¡Los mordí un poquito! Yo todavía te dije que no los fueras a arruinar. Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero. ¡Venga para acá! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se planchan el pelo mojado. ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Pues evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? ¡Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando! ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Salgamos, fuera! ¡Es que la belleza cuesta! ¡Yo cuando como mango! ¡Chile! ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal!
Amor, aquí está la comida. Gracias, amor. Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados. Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplados los dientes. Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor, bien, amor. Ay, me duelen los dientes. No vuelvo a comer tanto mango. Adiós, adiós. Y este loco con un zapato blanco y uno negro. Ya vine, amor. ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Ey, mototaxi! ¡Voy fuera de servicio! ¡Ey, mototaxi! ¡Voy fuera de servicio! Esto es como que si no supieran que estoy fuera de servicio. ¡Uy! A esa mami sí me la llevo. Hola, mami. ¿Quieres que te lleve en mi mototaxi? ¡Súbase! ¿Y para dónde vas, señorita linda? ¡Para el antro, mi amor! ¿Quieres ir conmigo? ¡Amigo imaginario! ¿Estás aquí? ¡Está aquí! ¿Y eres hombre? ¡Oh! ¡No eres hombre! ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? ¿Entonces quieres ser mi novia? ¡Ay, Dios mío! ¡Se movieron los lápices! ¡Mi padrastro me pegó! Amor, ya me voy para la tienda y cuida a mi niño y no le vayas a pegar. Pero si yo nunca lo he castigado. Pero él dice que vos le pegas a veces. No, nada que ver. Bueno, ya me voy. Ya se fue mi mamá. Padrastro, me voy a golpear y le voy a decir a mi mamá que tú me castigaste. Deja de estar inventando cosas, niño. ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Porque quiero! No, pero deja de estarte golpeando. Padrastro, es que no te quiero con mi mamá. Mucho, mucho más tarde. Mamá, mi padrastro me pegó. ¿Por qué le pegaste a mi hijo? Pero si yo no le he pegado al niño. Bien, él dice que vos le pegaste. No, yo no. ¡Sinvergüenza! ¡Ay, pobrecito, mi hijo! ¿Qué me le hicieron? ¡Uy, papá! ¡Pero qué espadota! ¡Mi mamá está partiendo coco! ¡Le voy a ir a pedir! ¡Dame! ¡Qué feos están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él. Te voy a partir un coco. ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! Larín, te traje este coco. No, no quiero porque no me quería dar. No, hijo, agárralo. Discúlpame, no tengo que ser tan egoísta en esta vida. Está bien, gracias, mamá. Filtré el número de Larín Junior y esto pasó. Uy, me cayó una llamada. Sí, soy Larín Junior. Hola, hola. Ay, no, se me tragó el teléfono. No, no te creo, no te creo, eres un anónimo. ¿Dijo la verdad? Sí. Filtró tu número en YouTube. ¿Quién? Hola, ¿quién eres tú? Hola. Hola, ¿cómo estamos? Te acabaron de filtrar el número. ¡Viva México! ¿Quién les dio mi número? Se encontró en YouTube. ¿Neta? Sí, soy Larín Junior, ¿cómo estamos? De Argentina te llamamos. ¡Buenísimo! Hola. ¡Eso! Puedo contestar, se trabó el teléfono. Gente, disculpen que ya no les pude contestar a todos, pero el teléfono se trabó y se apagó. Así que quiero que sepan que los quiero un montón y gracias de verdad por el cariño que me demostraron en la llamada. Quiero agradecerles a todos los que me ayudaron en mi venganza y llamaron al número de Larín Junior. De esa manera pudimos arruinarle su chip, porque esta es la venganza de todos nosotros hacia Larín Junior. Larín, mira cómo tenés esos dedos. Cuidadito y manchás esa camisa. No, mamá, no creo que se manche. ¿Y en qué momento se manchó? ¡Ey! Cuidadito con dejar migajas en la cama, porque si no, con esto te va a tocar, mira. Bueno, lo voy a guardar. ¡Mira cuántas migajas dejaste! Cuando tu papá es mecánico. ¡A comer, Larín! ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste. ¿Un cuadro hecho de herramientas? ¡Qué rico te quedó el pollo, amor! La mesa hecha de una llanta. Y la taza de café también. Y el plato. Mi papá está loco. Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah! ¿Con que quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones. ¡Ch!
chamoy, Valentina, tajín, sal, más limón, al limón. Algo ácido querían, algo ácido van a tener. Vendo mujer robot, vendo mujer robot, vendo mujer robot. Hey amigo, ¿y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot, si usted le levanta la mano derecha, ella le cocina mejor que cualquier chef. Quiero cocinar. Si usted le levanta la mano izquierda, le plancha toda la ropa. Quiero planchar. Quiero planchar. ¿Y en la cama cómo es? En la cama es espectacular. Tiene toditas las cualidades de toda mujer. Me la llevo. Perfecto. ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! Se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta. ¡What the fuck! Ahora les voy a enseñar a hacer frozen con mango. Pelamos los mangos. Partimos el mango. Partimos el hielo. Lo preparamos. Le echamos mango al guaste, azúcar, sal. Le echamos limón, hielo. Le echamos agua y licuamos. Le ponemos nuestras pajillas con tajín. ¡Lo probamos! ¡Delicioso! ¡Vaya niños! Ya tocaron para el recreo, ya pueden comer. ¡A comer! ¡Uy! ¡Me pusieron sándwich, yogur y pan dulce! ¡Sí! ¡Me pusieron manzana y chacalaca! Solo tortilla con queso. A mí me da pena comer esto enfrente de mis compañeros. ¡Gracias! ¿Cuándo se va el agua en la casa? ¡Ay no! ¡Se fue el agua y no terminé de regar mis plantas! Larín, anda a conectar la manguera donde tu abuela. Mamá, pero donde la abuela es muy lejos. Eso a mí no me importa, que tenés que ir, tenés que ir. Está bien, aunque es demasiado lejos. Cruzaré. Horas en llegar aquí para conectar la manguera, va a tardar 6 horas en llegar el agua a mi mamá. Mucho, mucho más tarde. ¡Oh! ¡Al fin vino el agua! ¡Voy a poder terminar de regar mis plantas! Ya terminé, Larín, ahora anda a desconectar la manguera. Mamá, pero ya es muy noche. Eso no me importa a mí, que tenés que ir, tenés que ir. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito ya no se mueve, papá, y tiene los pies para arriba. Ay, hijo, lamento mucho lo que te tengo que decir. Si el pollito tiene los pies para arriba, significa que ya falleció. Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo y dejar que descanse en paz. Está bien, papá. Al día siguiente. Papá, papá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá Simacito se va al cielo. ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame. Es que mi mamá tenía los pies para arriba, así como el pollito. Y si no es por mi tío que la tenía bien agarrado, se hubiera muerto. Porque ya estaba haciéndole... Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. Pero es amor. ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos. Este loco dice que está haciendo un río. ¡Apártense que ahí voy! ¡Ey, loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras! Amor, sé que estamos lejos, pero te amo muchísimo. Este loco está enamorado de una mujer de otro país. ¡Yo también te amo muchísimo! Quizás tiene fe que la va a ver algún día.
¿Y por qué se está bañando con pintura azul este? Le voy a preguntar, ¿y por qué te estás bañando con pintura azul? Ah, es para estar siempre a su lado. Voy a querer una torta del Chavo. Claro, con mucho gusto. Aquí le tenemos la famosa torta de jamón. Gracias, ¿me regala una bebida? Claro, mi reina, le tenemos esta de Jamaica que parece de limón y sabe a tamarito. Y también le tenemos esta otra de tamarito que parece de Jamaica y sabe a limón. Y también le tenemos esta otra de limón que parece de tamarito y sabe a Jamaica. ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón. Ah, entonces usted quiere la de Jamaica que parece de limón y sabe a tamarito. No, esa no, quiero una que sepa de limón. Entonces usted quiere la de tamarito que parece Jamaica y sabe a limón. Gracias. Cuando era niño. Mamá, tengo hambre. Sí, sí, ahorita. Ay, rápido, le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre. Aquí está tu comida, mi amor. ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor, ahorita te pongo el ventilador. Ay, qué lindo. Ah, pero cuando ya estás grande. Mamá, tengo hambre. Para eso está la cocina llave. Vaya, agarre un plato y sírvase, porque usted ya está grande. Mamá, está haciendo calor. Ah, pues sálgase. Allá afuera, gran brisa está pegando. Yo solo le estaba diciendo. Deseo que todos en mi familia vuelvan a ser niños. Deseo concedido, Larín. Larín, vení para acá. ¡Un pepino! Así pequeña no da tanto miedo. ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Así no! ¡Juego pelota, papá! Mamá, tengo ganas de mear. Está bien, hijo. No quiero que me volvas a decir quiero miar. Se escucha muy mal en frente de la gente. Me tienes que decir, mamá, tengo que decirte algo. Está bien, mamá. Al día siguiente. Papá, tengo que decirte algo. Va, está bien, hijo, decímelo aquí en el oído. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos. Qué rica, Abuela, ¿me regalas la cáscara de tu banana? Toma, hijito. Gracias, abuela. Karim y Alfredo, juguemos a escondelero. Sí. Yo lo busco. Yo me voy a esconder en el baño. Y yo me escondo en el ropero. Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está. Hoy vas a probar la furia de mi banana. Sí, pero ahí me guardan la cáscara. Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa, muchacha? La voy a llevar a emergencia. La pastilla, por favor. Sáqueme la pastilla. Uy, ese ratero le está robando a esa pobre muchacha. Le voy a tomar foto y lo voy a publicar en redes para que se haga viral. Muchas gracias, señor, que me ayudó con mis pastillas. De nada, muchacha, y la tengo que dejar porque ya me voy para el trabajo. Ya vine, jefe. Larín, estás despedido. ¿Pero por qué? Deme una explicación. La única explicación que tengo que darte es esta foto que han subido a redes, donde se ve claramente que le estás robando el dinero a esa pobre muchacha. Y andate inmediatamente si no quieres que llame a la policía. ¿Y ahora cómo voy a mantener a mi familia? ¡Una mariposa negra! Y los mitos dicen que cuando una mariposa negra aparece en la casa es que un familiar se va a morir. ¡Tengo que matarla! ¿Y a dónde se fue? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Y esto qué es? ¡No te movas, Larry! ¡No, no, no, no! ¡Mamá! ¿Y por qué esa gran bulla? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Me estás dando miedo! ¡Ahí está! ¡Ahí es! ¡Y mejor que te vayas porque no te queremos aquí! ¡Mis hijos! Bien decían que esa mariposa daba mala espina. ¡Mamá! ¡En escuela me golpearon y me botaron los dientes! ¡Mamá! ¡Me quebré el brazo! ¡Mamá! ¡Perdí el brazo! ¡Mamá! ¡Me raparon! ¡Mamá! ¡Tengo una sugar mami! ¡Mamá! ¡Me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra! ¡Expulsado un mes por mancharme mi vestido! ¡Mamá! ¡Me enchuqué la camisa blanca! ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa es que no ensucies la ropa blanca, porque solo yo sé cómo me cuesta lavarla. Ahora le voy a enseñar a hacer jocotes con chile. ¡Lo lavamos! Luego le echamos al guaste. Tajín. Le echamos chile para que nos arde el aniceto cuando vayamos al baño. Sal. Limón. Lo revolvemos. Comemos.
Pica. ¿Ganas o pastelazo? Vamos. Amor, ¿crees que me prestas un dólar? Vaya, mi amor, voy a revisar en mi matata. Quiero ver. Espérate, amor, espérate. Ya, amor. Amor, ya. Ya, amor. ¿Sabes qué? Ya no los quiero. Aquí encontré uno, ve. Amor, amor, no te enojes. Ya encontré la cartera. Estaba al fondo. No te enojes. ¿Por qué siempre te enojas por todo? Señora, déjeme contarle que Larín va muy mal en las notas. Sacó 0 en matemática. Y también 1 en lenguaje. La chancla de hierro. 1 en lenguaje. Y ahora el cincho de hierro. Tu única sí, obligación es estudiar. Perdón, mamá, te prometo que voy a estudiar. Y para terminar, 0 en ciencia inglés. Y sacaste 0 en esas otras dos. ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada, celeste, negras o con florcitas? Yo mejor me voy porque aquí parece la lucha libre. ¡Celebremos el día del niño! ¡Usted, el de verde! Usted ya está muy grande y tiene pelos en las nalgas. ¡Eso no importa! ¡Ahorita me los quito! ¡Así sí me gusta! ¡Reventemos la piñata! ¡Hola, mamá! ¡Partamos el pastel! ¡Abramos los regalos! ¡Destruyamos la decoración! Cuando te piden dinero prestado. Larín, vos sos mi mejor amigo, préstame $20. ¿Y para qué lo querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura. Es que no te creo. Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa, que no ves que vamos a ser papás. Pero eso lo cubre el seguro. Por favor, préstamelo. Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela. Está bien, te lo voy a prestar, pero porque son para las medicinas de tu abuela. Gracias, yo te lo doy la semana que viene y te voy a dar algo extra. Una semana después. Hey, Larín, ya pasó la semana, ¿me vas a pagar? ¿O qué? Disculpame, hermanito, te voy a pagar la semana que viene. Un mes después. Sí, madre. Ya le hice como 1000 llamadas a este y no me contesta. De seguro no me contesta por no pagarme. 10 años después. Tal como lo imaginé, no botaron la basura. Por estar en el teléfono y usted por estar jugando. Rápido, Alfredo, hay que fusionarnos con los arcillos, Potara. Yo ni de loco me estoy fusionando con Tillary. Bien, hermano, solo así podemos evitar que mi mamá nos castigue. Pero solo por esta vez. ¡Ah, mamá! ¡Te metiste con los niños equivocados! ¡Esta fusión no sirve contra mí! ¿Cómo que no, mamá? Te dije, mamá, que te metiste con los hijos equivocados. ¡Ustedes se metieron con la mamá equivocada! Larín, te he comprado lo que tanto querías, tu PlayStation. ¡La PlayStation! Y también te compré este juego. ¡La FIFA 23! ¡Junior, ya tenemos para jugar! ¡Sí! Disculpen, gente, es que cuando me emociono yo, se emocionan mis perritas también. Estos locos ya tienen un año de estar acá. ¡Ah, ya sé! Les voy a hacer una prueba. Voy a pintar una puerta en la pared y les voy a decir que el que salga queda libre. Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado. ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre. ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada. Ah, pero que él no se ha movido. Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta. Hey, Larín, ¿por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos, jamás van a poder abrir la puerta. ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves.
hijo. Y cuidadito con estar haciendo desórdenes. Ya se fue mi mamá. Voy a ver si encuentro helado. ¡Sorbete! Pensé que era sorbete y son frijoles. ¡Ah! ¡Las galletas! ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas. ¡Ah! ¡Gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre! ¡Perdón, mamá! ¡Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito! ¡Que no ves que agarraste el trapo con lejía! ¡Ay, no! ¡Nada funciona bien en esta casa! ¡Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan dónde están las cosas! ¡No! Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo. Aquí está la manutención del niño. Aquí está la manutención del niño. Hasta mucho te habías tardado. Cada mes que pasa hasta me sale más enojada. Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy. Sí, yo se la entrego, papá. Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años. Esta es mi última manutención de él. Larín. Sí, papá. Dile a tu mamá que he esperado tanto este día. Y esta es la última manutención tuya. Y dile que al fin me libro de ella, que es una bruja. Está bien, yo le digo, papá. Mucho, mucho más tarde. Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Uy, la tarjeta del banco de mi papá! Ya sé qué voy a comprar. ¡Papá, mira lo que compré con tu tarjeta! ¿Y cuántas pizzas compraste? ¡100 pizzas! ¡Gente, esto es lo que voy a hacer con todas estas pizzas! ¡Quieren pizza! Ahora anda bien triste Larín, a saber qué le pasa. Le voy a ir a preguntar. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, nada, solo estoy aburrido. ¡Ya sé! Voy a tratar de jugar con él para animarlo. ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero. ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco. ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey, bájate de ahí, te vas a caer! ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada. ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Sacá rápido esa cosa de la casa! ¡Nieto, te compré este Nokia! ¡Gracias, abuela! ¡Ay, perdí! Hijo, me acaban de pagar y te compré este iPhone 13 de cumpleaños. ¿Y qué es esta basura? Yo quería el 14, no el 13. Pero es para lo único que me ajustó, hijo. ¡Que yo quería el 14, no el 13! ¡Porque el 13 ya pasó de moda! ¿Y esto aguado qué es? Larín, adivina el objeto. ¡Es una manzana! ¡Sí, es una manzana! ¡Sí! Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos. Hoy le voy a hacer una broma. ¡Te toca, mamá! ¿Y esto aguado qué es? ¡Ay, un sapo! ¡Le tuvo miedo! Adiós, sapito, sé feliz. ¡Frío! ¡Ay, qué helada está el agua! La princesa tiene frío. ¡Que yo tengo frío! Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno. ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¡Si aún no te ha quedado claro! ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. Los que viven lejos de la escuela. ¡Las 5 de la mañana! ¡Me abotoné mal la camisa! Estoy cansado sin saber a dónde te fuiste tú, la linda parte de mi vida. Ya vine y llegué 5 minutos antes. Ah, pero los que viven cerca. Ya sé que tengo que ir a la escuela. Ya vine, llegó 3 horas tarde, Larín. A dirección que voy a mandar a llamar a su mamá. Está bien. Mamá, quiero cereal. Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal. ¿Y la leche? Ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina. Hola. Deja de repetir lo que estoy diciendo. ¡Que te calles, te dije!
¡Ay, no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? ¡Para, para! ¡Por favor, para! Abuela, ¿y por qué traes esa planta? Ay, hijito, es que esta planta no la tenía en mi colección. Y ya vengo, voy a ir a traer otras. Y tampoco tengo esta, ni esta, esta otra tampoco. Y me voy a llevar este otro porque es un árbol medicinal. Mi abuela está adicta a las plantas. Ya me voy, amor. ¿Y cuánto maquillaje se pone? Amor, sentate, te voy a secar. Te voy a secar, amor. Hola, mi amor. Ahora les vamos a enseñar a hacer dedos con... Takis. Necesitamos queso mozzarella, aceite, takis. Yo no hay takis, pero voy a usar taquerito. Huevos y empanizador. Bueno, gente, acabamos de descuarajingar uno, pero vamos a abrir uno cada uno con Nacho. Bueno, vamos a abrir este primero, miren, ve. ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, yeah! Nunca tuve, no. ¡Loco! Ya tengo el vehículo ideal para escaparnos de este manicomio. ¿Y para qué queremos esa bicicleta sin ruedas? Es para no dejar rastro. Ya terminé de lavar mis jeans, las voy a ir a poner al sol. ¿Y a este Larín qué le pasa poniendo a secar esta gina vieja donde yo pongo mis zapatitos blancos? ¡Este está loco! Pobre Larín está lavando sus ginas de regreso. Creo que ahora me pasé demasiado. No lo voy a volver a hacer. Pero bueno, voy a traer mis zapatitos blancos. ¡Larín! ¡Mis zapatos blancos! ¡Qué calor está haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah! ¡Oh, qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir. Yo soy tu perrito de los deseos, Larín. Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, mamá, te enchuqué el piso! ¡Discúlpame, no me vayas a castigar! No te preocupes, hijo, así déjalo. Mamá, saqué cero en el examen. No te preocupes, hijo, ahí volvés a repetir el año. Mamá, me da 50 pesos para ir a comprar a la tienda. No te voy a dar 50, te voy a dar 100. Así te compras más cosas que querás. ¡Gracias, mamá! Mamá, voy a ser papá y a mi novia le echaron de la casa. ¡Ay, hijo, no te preocupes! Que se venga a vivir con nosotros. Y no se preocupen por trabajar. Yo los voy a mantener a los dos y al bebé. ¡Ah! ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz. Todavía tengo más. Y todavía faltan, amor. Y hasta canas tiene ya en la nariz. ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya voy a terminar, amor. Listo, terminé. ¿Eh? Si así es de peludo de la nariz, no me quiero imaginar de otro lado. Aquí está su pedido. ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho y se contrae a lo. Mire su calle, ve. Bueno, ni modo. Mamá, me enchuqué la camisa blanca. Espérame, hijo, me voy a poner los lentes. Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa, ay, te ensuciaste toda la camisa blanca. Yo todavía te dije que no te la ensuciaras. Mamá, ahora es mi cumpleaños. ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes. Eso no es ningún jugo, eso son bebidas alcohólicas. A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia. ¡Qué alegría, hijo! Quiero ver bien a tu novia, me voy a poner los lentes. Hola, suegra. ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! Vamos a comer pollitos, hijo. Toma el tuyo, Larín. ¡Gracias, papá! Y toma el tuyo, Alfredo. Y aquí están las bebidas. ¡Gracias, papá! Yo también quisiera pollo. Y estos huesos me los encontré en la basura. Toma, niño. Mis hijos y yo queremos compartir contigo.
¡Gracias, señor! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Deje eso ahí! ¡Son cosas de su papá! 11 minutos después... ¡Mamá! ¡Se me pegaron los dedos! Darín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. ¡Sí, está bien! ¡Wow! ¡Ahora haceme desaparecer el gorrito! ¡Préstamelo! ¡Quiero intentar yo! ¡Toma! Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. ¡Ahora la perrita! ¡Ahora algo más imposible! ¡El carro! ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devuélveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. ¡Decirle! ¡Mamá! ¿Qué? Larín no me quiere devolver mi guante mágico. Larín, devuélvele el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. Aquí está el caldo, hijo. Y cuidadito con mancharse la camisa porque tiene que decir. Sí, mamá. 20 minutos después. Ya terminé, mamá. Estaba bien rica la comida. Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharas la camisa. Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela. ¡Ay, mi pendejo! Si los niños le hacen burla, no es mi problema. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¿Quién fue el que golpeó a su tío? ¿Fue Larín? ¿Ve? Yo no he sido. Bien, vos fuiste. Sí. Vos quizás fuiste porque sos el mayor. No, mamá, yo no he sido. ¡Castigado! Una semana sin teléfono. Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto. Por favor, comportate bien. Larín, portate bien, si no te voy a meter al sótano donde está la muerte. Sí, tráigalo aquí, señora. Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. ¡No! ¡No quiero! Sí, entra, Larín, entra. ¿Qué entres, te estoy diciendo? ¡Señora! ¡Ay! ¿Y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz, que ya rato me está molestando. ¡Mío! 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 ¡Que es mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! Mamá, no pasa nada. ¡Mío! 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 El tuyo. Vaya, niños, les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. ¡Mamá, me das otra! ¡No! ¡Hay que guardar para más tarde! ¡Yo con esto no me voy a llenar! ¡Yo quería otra porción! ¡Mi mamá está distraída! ¡Yo me voy a comer la pizza que queda! ¡Me voy a comer toda la pizza! ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No, mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís. Vení para acá, te voy a dar con esto. El mundo al revés. ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza. No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos. Ahorita les voy a llevar comida. Vengan, aquí está la comida, coman ya. Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito. Y apúrense, que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. Está bien. Está bien. Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. He comprado estas 4 conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Junior, agarra una concha. Gracias, mamá. Atilio, agarra una concha. Judy, agarra una concha. Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no querés, me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. ¡Ay, no! ¡Una culebra! Mamá, pero si es una pitón, no hace nada. Para que veas, mamá, que no hace nada. ¿Qué hiciste, Larín? Mi mamá siempre de miedosa. Mucho, mucho más tarde. Mamá, despertá. Despertá, mamá. Vámonos, amor. No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos. Ya ponete algo diferente. Está bien. ¿Y este? Es
está bonito, pero muy flojo, no me gusta. ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso, pero a mí no me gusta. ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal. ¿Y este? Ahora sí, vámonos, amor. Ya vámonos, amor. ¡Ay, no! ¡Rompí la copa favorita de mi mamá! ¡Mi mamá va a estar muy enojada! ¡Yo mejor me voy de este país! Estoy cansado de saber a dónde te fuiste tú. La linda parte de vivir, pa, la melodía que bailamos es... Bueno, ya estoy en México. No creo que mi mamá haya venido hasta acá. ¡Tacos! Buenas, me da unos tacos. ¿Los va a querer de bistec o campechano? Al pastor están bien. ¿Qué pasó, Larín? ¿Pensaste que porque te viniste a México no me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos. ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla. Si mi mami se da cuenta, no va a castigar. ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron. Voy a ir a ver. Y me arruinaron mi olla, tal y como me lo imaginé, que ese silencio no era de por gusto. ¡Vengan los dos para acá! ¡Corre, Larry! ¡Juguemos juegos de maquinitas! ¡Ey, Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te veo! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Ey! ¡Yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano! ¡Cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! ¡Vaya, niños! ¡Por sus tickets se han ganado estos dos peluches! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! ¡Uy! ¡Yo quería la café también! ¡A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra! El que logre pasar este río lleno de cocodrilos gana $10,000. ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? Yo peor. ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos $10,000. Yo no quiero esos $10,000. Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar $20,000. Tampoco, no quiero 20 mil. Última oferta, le vamos a dar $100,000. Que no quiero el dinero, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río. ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Sí! ¡Dele! 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 Rebuscas de que la piñata tiene dinero. ¡Dele! 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 ¡Ya estuvo! ¡Hoy le toca a la más pequeña! ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre! ¡Así no se vale! ¡Los dulces son míos ahora!